Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja. El día de hoy lo recibimos desde un hotel ubicado en Playa del Carmen. ¿Cuál es ese hotel? Estamos en el Hotel Río Tequila, un hotel muy nuevo para nosotros, pero que estamos listos para descubrirlo y disfrutarlo. Así es, vamos a estar hospedados aquí por 3 noches y 4 días, así que vamos a poder mostrarles todo, absolutamente todo, lo que ustedes pueden hacer en este hotel y si realmente vale la pena por su precio, ya que este es un hotel que tiene una tarifa usualmente muy accesible. Sí. Y además, como ya vieron en el título del video, es un hotel que pagas uno y te incluye tres. Tienes acceso a otros dos hoteles que están aquí cerquita, así que parece algo muy tentador y vaya, difícil de creer de que sea verdad. Vamos a averiguar si vale la pena. Estamos listos, emocionados. ¿Tú qué tal, bebé? Súper emocionados, súper listos para demostrarlo y mostrárselos a ustedes. A ver qué tal, a ver si se antojan y vienen también a conocerlo. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? Vámonos. Vámonos. Strikes by my window, hits my chest right in the morning. Buenos días, pues ahora sí ya miren, ya estamos llegando al hotel, aquí al Río Tequila de Playacar. Ya hicimos nuestro check-in, todo muy rápido, todo excelente. Sí, todo estuvo súper rápido, la verdad la chica de recepción súper atenta, nos dio toda la información del lobby, ya casi la grababa para mostrarles, perdón, del hotel. Y pues llegamos con hambre, vamos al buffet que ya nos toca el lunch y les vamos mostrando a ver qué tal nos va en esta experiencia. Ya estamos dentro del buffet, primeras impresiones, está gigante y hermoso con un estilo así muy asiático. Está muy muy bonita la decoración y además muy grande, muy alto, le da muy buen panorama al restaurante y todo huele súper rico, a ver qué tal está. Ya hemos estado hospedados en algunos Ryu y tienen muy buena comida, esperemos que este no nos defraude. Listos, ya nos servimos lo que vamos a bronchear, porque pues ya ni es desayuno ni es comida, ya nos tocó buffet de comida. La verdad, muy muy decente el buffet, bastante bien. Vamos a dejar que Natalia nos muestre primero lo que se sirvió y luego yo les platico. Se ve muchísimo en mi plato, pero no, la verdad me serví muy equilibrado, se veía todo muy rico, todo muy fresco, muy abundante. Pero bueno, me serví unas verduras, coliflor, camarones, un corte de New York que sería muy bueno, una empanada de vegetales, un sushi para probarlo y unos camaroncitos. Yo me serví bastante fit, la verdad es que venimos, venimos en plan de pasarla bien, pero fit, 2 quesadillas normales, puras verduras, o sea champiñones, tantito corte New York, tantito atún, un sushi que me sirvió Natalia y este pan de gambas que ya se deshizo, como el video este del mapache que se le deshace la comida. Pues vamos ahorita a probarlo, les vamos a mostrar y les platicamos a ver qué tal. A ver, amor, ¿qué vas a probar primero? Ay, la empanada que se me llama mucho la atención. Dale. Con salsita picante. ¿Está caliente? Uy, 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 uy. Y pica. Pausa, pausa. ¿De qué es tu empanada? De verduras, pero está deliciosa. Qué bárbaro. Se ve muy bien, ¿eh?
me encantó. ¿Ese camarón igual que te serviste? Ay, sí, es que estaba la paella, pero no puedo comer arroz. Entonces me serví camarones de la paella nada más. Qué lista. Voy a preparar yo mi quesadilla. Ay, es que está bien, ahí está. Voy a entregar la tortilla. Ya saben, yo el queso y yo somos muy amigos, muy cuates. Pero con champiñones. Ven nomás. Uy, uy, uy. Ahora sí. Ahí voy. Entrale. ¿Qué tal? ¿Mejor que lo que te haces? Sí, está muy buena, Pues ya salimos del buffet Rosa Roja. He de confesar que me ha gustado bastante. O sea, muy rica la comida, muy variado, amplio, muy bonita decoración. Probamos los postres, todo muy bien. Mis quesadillas, 10 de 10. Sí, estuvo súper rico, yo igual me comí todo, me encantó. Las verduras, la empanada fue mi parte favorita, pero la comida estuvo muy buena. Y también nos comimos ahí unos postres que estaban chiquititos y estuvieron deliciosos. Muy completo el buffet y hasta el momento la experiencia muy buena. Pues muy bien, muchachos, miren nomás, les vamos a platicar cómo está aquí el concepto de este todo incluido, porque este Río Tequila es un todo incluido, y todos los beneficios que tienen, todo lo que ustedes pueden ocupar aquí, y vaya, más o menos qué tipo de experiencia pueden ustedes esperar de este hotel. Vamos a comenzar por su ubicación. Este es un hotel que está ubicado en la zona de Playa Car, aquí en Playa del Carmen. Playa Car es como una pequeña área privada que está aquí en esta zona de Playa del Carmen, pero que es muy conocida por ser pues bastante elegante, tiene muy bonita playa cuando no hay sargazo y mar. Y pues la ubicación está perfecta porque está a unos más o menos 15 minutos de la Quinta Avenida. Entonces, este es un hotel que tiene muy buena ubicación, si es que ustedes quieren estar ya sea aquí en Playa del Carmen, o bien si ustedes quieren también estar en el hotel y unos días también tomar tours. La gran mayoría de los pick-ups para los tours son aquí cerquitita, justo iniciando la Quinta Avenida. ¿Qué más, bebé? Pues sí, el hotel está muy completo, es de la cadena de los Ríos, entonces también eso está padrísimo. Y pues la ubicación yo creo que es algo que denota en que es excelente. Y no, los pick-ups son también en los hoteles, no se preocupen por eso. Ah, pues mira. Sí, cuando contratan tours. Y pues este es pequeño, es un hotel chiquito, no es un hotel a pie de playa, no tiene como tal playa como todos los hoteles que hemos visitado, normalmente son así, pero aquí en Playa Car, además de que, bueno, es una zona privada, hay condominios residenciales, también hay muchos hoteles y hay aproximadamente 6 Ryus aquí. O sea, Ryu está lleno. Ahí les va. Ahora, sí. ¿Por qué en el título de este video les pusimos Hotel 3x1? Ahí les va. Este es un hotel que ustedes al estar hospedados aquí tienen no solamente acceso a las áreas de aquí, sino también a las del Hotel Ryu Playa Car y Ryu Yucatán. O sea, wow. Exacto, wow. O sea, imagínense, ustedes se hospedan aquí y ya pueden acceder a los otros dos hoteles que están enfrentito. Que están en la playa, porque como ya bien les dijo Natalia, este no es un hotel que está a pie de playa, pero están a 5 minutos caminando de la playa. O sea, prácticamente se podría decir que el hotel tiene playa, aunque técnicamente en papel no la tenga. Exactamente. Aún así, este es un hotel que acaba de ser remodelado hace aproximadamente unos 2 años y medio. Entonces, según nuestro punto de vista, tiene mejores instalaciones que los hoteles de allá enfrente. Creo que del Yucatán nada más, porque el Playa Car sí está muy bonito. Pero bueno, ya los iremos a conocer y podremos ir a comprobar esa teoría. Nos está hablando un pajarito, nos saludan. Pues sí, eso está increíble, porque además este hotel siempre tiene muy buenas promociones, muy buenas tarifas. Y pues están, ay, esperen que están como cocinando. Carne asada. Ahorita ya lo estamos visitando, pero pues pueden disfrutar aquí, que está un poco más calmado. Pero cualquier cosita quieren disfrutar de la playa, se van, enfrenten. Los otros también pueden hacer uso de todas las instalaciones y en ciertos horarios pueden consumir en los restaurantes. Entonces eso está increíble. No tienen que regresar aquí a comer, pueden comer ahí mismo en el restaurante o snacks y pueden seguir disfrutando la experiencia de la playa, de otras albercas. Y pues es como un complejo ya súper grande, ¿no? Hospedarse en Río Tequila. Exacto, es como estar hospedado en un hotelote. Exacto. Donde hay diferentes edificios y ustedes tienen acceso a los otros edificios. Qué padre. Así que ¿no? Con todo esto ya bien claro, ya dejamos claro que igual, o no sé si ya se los habíamos dicho, este es un hotel todo incluido. Todo incluido quiere decir que tienen ustedes comidas y bebidas incluidas, bebidas alcohólicas también. Aparte, muy importante, aquí el todo incluido es 24 horas, porque
tienen servicios todo el día, además de los restaurantes de especialidades, el buffet, tienen un sports bar que es 24 horas, también tiene disco, tiene gym, tiene, o sea, tiene de todo. Ya más adelante les vamos platicando conforme lo vayamos conociendo, pero para que les quede bien claro eso también. Perfecto, pues ahora sí ya, con todo esto dicho, con todo esto bien claro, vámonos a divertir, vamos a disfrutar de este hotel y nada, pasarla bien a gusto porque miren, el cielo está increíble, el día está perfecto y tenemos muchas ganas de disfrutar. Encontramos aquí dos camastritos en una de las... ¿Cuántas albercas tiene? Tiene una, dos, tres, cuatro. Al parecer esta es la más tranquila, porque pues no hay nadie, pero ya descubrimos por qué es la más tranquila. Porque aquí no hay pool bar, porque hace rato pasamos la de en medio y estaba así, pero porque está el pool bar, a la gente lo que le interesa es venir a tomar. Y esta no tiene, entonces está súper deli porque hay muy poquita gente, la verdad, más para relax. Así que ya saben, si quieren una alberca vacía y tranquila, pues la que no tiene bar, pueden venir aquí a disfrutar y a relajarse. Pero pues también el hecho de que no tenga bar no significa que no puedan traerse sus bebidas de allá del bar, ¿no? Entonces, nice. Ahorita les vamos a mostrar a ver qué onda, pero queremos pasarla relax en este hotel, disfrutar, descansar. Entonces ahorita pues vamos a estar aquí un rato, yo creo. Listos para descansar aquí. Yo aprendiendo del hotel, ya ven. Estábamos ahí bien relax en los camastros, disfrutando nada más de la vida. Yo les estaba ahí contestando unas preguntas en Instagram, Natalia leyendo. Y bien padre, porque algo que no les platicamos hace rato es que aquí al hacer check-in les piden su correo. Y entonces cuando ya está su habitación lista, ya nada más les mandan un correo avisándoles que pues ya está su habitación lista y pueden pasar a por sus llaves y ya ir a su habitación, ¿no? Que pues fue antes de las 3, lo cual está súper bien. Así que muy cool, vamos para allá, ¿verdad, bebé? Sí, ya nos toca instalarnos en la habitación, a conocerla también, a ver qué tal. Y después ya regresamos otra vez aquí, que estaba súper deli el clima. Ay, sí, está delicioso. Sí, ya andaba todo. Pero es que no nos queremos todavía meter ahorita a la alberca, porque como muchos, podrán ver, estamos muy quemados. Estoy todo camaroncín, porque ayer fuimos al tour de Isla Contoy. Y pues como es un área natural protegida, no te puedes poner bloqueador. Hoy y pues sí, yo, hoy lo llené de bloqueador. Hoy sí me puse bloqueador, pero ayer sí estuvo cañón. Que por cierto, si no han visto ese video, pásenle aquí a verlo. Está increíble. Isla Contoy es un verdadero paraíso aquí en el Caribe. Pero bueno, vamos por nuestra habitación para mostrarles igual. Sí, miren, ya nos entregaron nuestra habitación, se las vamos a mostrar. Está muy bien, ya venimos a dejar nuestras cosas así rápido y nos salimos para que la vayamos conociendo junto con ustedes. Pues sí, la verdad se me hizo muy linda, muy amplia. Este hotel tiene como que las cosas muy amplias y su decoración de río es muy neutro, entonces también eso hace que se vea muy bien. Pues entramos, aquí vean la cama, está enorme. Chablín ya dijo que quiere una así en su casa. Todo quiere. Un conejito con cuello. Qué lindo. Y pues bueno, esta es una cama, puede ser dos camas o una cama matrimonial queen size para pareja. Uh-huh. O si vienen en familia, dos camas. Entran por aquí, está la televisión, aquí te dejan información de los ríos, el spa, un espejo, cajoneras para acomodar su equipaje si vienen muchas noches, la base para poner la maleta, que aún no llega, la estamos esperando. Después aquí tiene como una pequeña pues salita, escritorio, mesita para que puedan dejar cositas. Multiusos. Multiusos, la verdad, está de colgador de sombreros. Y pues, ¿vamos de una vez afuera o al sí, baño? Sí, dale, bueno, estamos aquí, ¿no? A la terracita, sí, balcón. ¿Se puede abrir?
Está cerrado, a ver. Ahí va. A ver. Ahí está. Ay, así miren, es sencillo, está muy fácil. Amplio. Ah, qué bonito. Para quienes les guste fumar, en la terraza balcón pueden fumar, únicamente afuera. Tenemos las sillitas, mesita, y pues nosotros nos tocó vista al área de niños. Miren qué linda, al Riulan. Riulan. Estamos en el segundo piso. Este hotel no cuenta con elevadores, son como torres pequeñitas, villitas pequeñas de 2-3 pisos, y nos tocó en el segundo piso a nosotros, pero es importante por si necesitan, planta baja, planta baja. Like. Uh-huh. Y bueno, vamos, entramos. De vuelta. Seguimos el tour. Este detalle que a mí me gustó, que bueno, antes sí se usaba mucho, ¿no? Que te dejen de USB aquí para cargar, pero pues ahora con eso de carga rápida. Oh, ya. Pero está muy bueno, es lo que estaba buscando hace rato. Pero sí. Súper. Y ahora es esta parte que está buena, la verdad está muy buena. Muy de lo horrible, la verdad. Sí, es muy, muy cool. ¿Les platicas o les platico? Platícales. Les platico, vale, muy bien. Como podrán observar aquí, tenemos estas dos áreas. Aquí está el minibar, pero aparte del minibar, tenemos acá arriba estas botellas, estos dispensadores de alcohol, ¿verdad? Y entonces ustedes, si ya, no sé, ya pasaron las horas de alcohol en las áreas comunes del hotel y quieren seguir la fiesta, lo pueden seguir haciendo en su habitación. Entonces ustedes aquí van por hielo aquí afuera, se agarran su vasito y pueden, si quieren, no sé, un vodka o algo, pues nomás lo hacen así. ¡Ándale! ¡Qué rapidez! Y se preparan su bebida. Y ya tienen alcohol. Esto, pues no nos lo vamos a tomar ahorita. Nomás será para mostrarles. Les dejan sus agüitas y acá ya les platica Natalia. Pues aquí está el minibar que lo surten diariamente y está súper completa. Te dejan aguas grandes, Pepsi, Light, muy normal, refrescos de sabor, cervezas, agua mineral. Lo surten diariamente, pero nos decían que si se les acaba algo lo pueden solicitar y vienen a surtirles sin ningún problema, entonces eso está muy bien. El hotel no cuenta con room service, pero ya les habíamos comentado que es un 24 horas, entonces si tienen hambre por la noche o en la madrugada pueden ir al snacks, que hay 24 horas alimentos y bebidas. Exacto. Después el closet. Uf, qué bien que te dejan mantita, porque luego aquí en los hoteles hace mucho frío. Bueno, solo una tarde de frío, pero así. O almohada, no sé qué es, creo que es una manta, ¿no? Es que es muy friolenta ella. Sí, yo me congelo. Bueno, el closet, caja fuerte, que también ya está incluida para que hagan uso de ella. Bien. De este lado, la plancha, el burro. Ah, otra almohada. Ah, mira, aquí están las almohadas. Está muy bien. Plancha, burro y una sombrilla para el calor o para la lluvia. Para la lluvia, que ojalá y no les toque, pero bueno, es bueno siempre tenerlo. Sí, siempre es bueno tenerlo a la comodidad en la habitación. Por este lado, pues está el baño como tal. Dividido, porque por aquí está la ducha, la regadera, que está muy amplia igual, muy bonita. Está padrísimo, uh-huh. A ver, vamos a meternos, casi nunca hacemos esto, pero... Hay ganas. Pero muy bien, la neta, a gusto. Muy grande la habitación, es muy cómoda. Ah, perfecto, justo como yo uso shampoo y... Todo para el mismo tiempo, ¡no! Combinado. El cabello, el cuerpo. Y después, pues el doble lavabo, que a mí me encanta que los hoteles tengan doble lavabo. ¡Hola! Las maletas. Vamos a recibir las maletas. Miren, qué bien, para que vean el servicio que hay aquí. Pásele. Hola, ¿cómo están? No se preocupe, pásele. Gracias. Servidos. Ahorita, espérenme tantito, ahorita le doy su propina, un segundito. Gracias. Ahorita nos hablamos, pensé. Ya, perdón, es que justo llegó el bellboy con las maletas. Y pobrecito, el señor me daba como que cosa, ¿no? Un viejito, pero qué buena onda, la neta, y súper bien. Digo, este servicio pues está incluido de parte del hotel. Nosotros nos gusta siempre también pues darle una pequeña remuneración a quien te ayuda con las maletas, pero es opcional, ¿eh? Es parte de su servicio y como ustedes lo deseen. Pero bueno, sigamos ya con los detallitos que nos hacían falta ya para acabar. Les estaba diciendo que también cuenta con secadora aquí en la pared para quienes la requieran y la necesiten. Sí. Jabón, te dejan ahí las toallas. Pero esas no son toallas de alberca, no se vayan a confundir. Ah, no, estas son toallas para el baño. Aquí te entregan tarjetitas para las toallas de la alberca que ahorita nosotros vamos a por las de nosotros. Sí. Y pues prácticamente esta es la habitación. ¿Qué les pareció? A mí en lo personal me gustó, se me hizo súper cómoda, súper amplia, muy bonita. El hotel sí se ve renovado porque no es un hotel así nuevecito, pero sí se ve... muy actualizado, muy muy nuevo en cuanto a su todo, sus instalaciones. Su decoración, sí se nota totalmente, mucho. Totalmente, sí.
Y pues ahí está la habitación. Aquí les vamos a dejar, bueno, ya de seguro ya estuvieron viendo los costos mientras les mostrábamos la habitación. Ya saben que pueden ustedes siempre cotizar con Cancún Select Travel. Ahí con muchísimo gusto nuestro los equipo apoyamos. De ventas los apoya y los puede ayudar a buscar varias opciones. Pero bueno, no más comerciales ni spam. Vámonos a disfrutar el hotel. Vamos ahorita a cargar las cámaras, a ponernos pila y ready y a regresar a la alberca, que ahora sí tenemos muchas cosas más que hacer. Yay, ahorita nos vemos. ¿Cómodo? Muy bien, ya nos salimos de la habitación, estuvimos ahí cargando baterías y también nosotros, los teléfonos y nosotros cargando baterías, los dos. Y ahora pues ya nos dio hambre, pero justo son las 4:45 y todos los restaurantes, por ejemplo, el buffet abre para comida de 12 a 3 de la tarde. Y el de snacks que está aquí en la alberca también. También, exacto. Entonces le pregunté ahorita a un chavo que venía pasando y me dijo que podemos comer en el Sports Bar. Así que vamos a aprovechar y vamos para allá para mostrarles el Sports Bar y aprovechamos y degustamos los snacks. Sí, aparte ahorita como que hay que comer un poquito porque al rato ya queremos probar una cena de especialidades que empiezan a partir de las 6. Entonces, pues, para probar de todo un poco aquí en el hotel. Va. Entonces nos vemos por allá en el Sports Bar. Ok, chequen, ya entramos aquí al Sports Bar y nunca había visto esto que les vamos a mostrar justo ahorita, chequen. Este es el Sports Bar que es 24 horas, o sea que aquí hay alimentos las 24 horas del día, pero no hay nadie que esté aquí como que sirviendo, tenías a la carta ni nada por el estilo. ¿Cómo es el asunto aquí? Pues está súper práctico, ustedes llegan y pueden elegir. Aquí justo en el refrigerador hay como hamburguesas, sándwiches de salmón, sándwiches de jamón, burritos, fruta, ensaladas. Entonces ustedes lo agarran y ya aquí lo pueden calentar, igual hay palomitas, pero enfrente igual hay cosas calientes como pizza, hot dogs, o sea, está súper, súper variado. A ver qué se nos antoja. Vamos a ver qué hay. Pues miren, les mostramos un poquito para que lo vean, los tamaños están súper bien. Hay burritos, sándwiches, hamburguesas, se dejan ensaladas, aderezos. Pochos. De este lado están los hot dogs. Más sándwiches. Sándwich vegetariano de salmón, fruta, la fruta fresca. Ahí hay palomitas, nachos, postres, hay panecitos. Súper. El horno. Y enfrente, como les decía, hay pizzas, nuggets y hot dogs también. Creo que yo voy a calentar una hamburguesita. Vale, la calentamos. Ah. A ver, están chiquitas, ¿no? Y chequen, pues ahora sí ya nos sentamos aquí para comer. Yo ya preparé mi hamburguesita, le puse catsup, mayonesa. Ay, ¿y tú, bebé? Queso, amor. Yo me puse unos nuggets para compartirlos y un pedazo de pizza que se veía muy rico, a ver qué tal está. Vamos a probarlo. Bueno. Chequen, ya le puse queso a mi hamburguesa y ahora sí la voy a degustar. ¿Sí se calentó bien? Comida del futuro. Muy bien, ya salimos del Sports Bar y déjenme decirles que estoy muy satisfecho, muy contento. Me sorprendió este tipo como de concepto, quizás de entrada dices como, oye, pues qué raro, ¿no? Qué mala onda, pero no, ya que uno se sienta y más o menos piensa a quién está enfocado ese tipo como de servicio de comida, pues ya más o menos lo entiende. Y estábamos platicando nosotros que, por ejemplo, para alguien que llega de madrugada al hotel a las 2 de la mañana o muy tarde, o se te retrasó el vuelo y llegaste tarde al hotel, o te vas muy temprano en la mañana a un tour, pues obviamente no hay restaurantes que estén operando a esa hora donde puedas tú ir a desayunar normal.
Y está padrísimo que ya está todo empaquetado, llegas, lo agarras, lo guardas y te vas, ¿no? O llegas en la noche, te lo calientas y tan tan. Sí, la verdad está súper práctico, además es 24 horas porque sí nos ha pasado que luego llegan como muy tarde y pues aquí el buffet cierra a las 10, es el último servicio, entonces tienen ahí ya empaquetado como lunch o si se van a un tour y luego si les da hambre durante el tour y nada más desayunaron un poquito, pues se guardan su sándwich, su hamburguesa y en el transcurso se lo comen porque eso está ya listo como para llevarse y enfrente está ya, de hecho ya después vimos que también había hamburguesas calientes, hot dogs y todo, pero está súper práctico y la comida muy buena, a mí la pizza me encantó. Sí, o sea, digo, no es la quinta maravilla, pero para una emergencia así o llegaste muy tarde, vaya, hay hoteles y nos ha pasado a nosotros que tenemos la agencia de viajes, como decía Natalia, que a veces pues llegan de madrugada al hotel y ya no encuentran qué comer o cosas así. Y entonces pues ya, llegaste de madrugada hasta mañana comes. Y pues a veces no hay room service. Y pues ni modo, ya te fregaste y te tienes que aguantar. Entonces aquí pues no, eso me pareció un super plus, la verdad, muy bien. Sí, muy, además muy bien. El servicio ha sido muy atento en todo lo que nos ha tocado, hemos tenido muy buena experiencia y pues muy bien, nos sigue sorprendiendo todo lo que ofrece el río, encantados. Vámonos ahora sí ya a la alberquita. Yo creo que ya ahorita que bajó el sol sí nos metemos un rato ahí a, pues nomás a relajarnos y sí, ya... a bajar la comida, porque ahorita aquí las cenas, si mal no recuerdo, son de 6 a 8.45, ¿no? Sí, eso termina un poquito más temprano de lo normal, entonces también para que lo consideren, el último sitting es a las 8.40 de la noche. O sea, lo que quiere decir sitting es que a las 8.45 es al último horario que ustedes pueden entrar a cenar, no que a esa hora los van a sacar. No, a las 8.45 es como que la última hora que pueden llegar para que entren a la lista de espera o puedan acceder a comer. Pero bueno, todavía nos falta para eso y comimos muy ligero, la verdad. Han visto que estamos ya cuidando la figura al fin. Al fin. Ya somos un poco más fit. Ya se llenó. Ya se llenó la alberca. Está bien, ahorita nos metemos, ¿ah? Oigan, nos va... Ay, güey, yo rompí la silla, ¿o qué? Oigan, ya estamos aquí en los camastritos. Sí me quería meter a la alberca ahorita, pero llegamos y está atascada de gente. Entonces yo creo que nos vamos a esperar un ratito a que el europeo y el americano pues ya se arreglen para cenar, que ya no falta mucho y yo creo que se va a vaciar y ya nos podemos meter. Y ahora sí, chequen, ya son las 6:30 de la tarde y se vació la alberca, como bien les dijimos, ya que pues los que tienen horario de comida americano y europeo casi siempre cenan a las 6-7 de la noche. Entonces, ahora sí nos vamos a meter a la alberca. No saben qué cosa tan más deliciosa ahorita la alberca con el atardecer y como ya le pegó el sol todo el día, está bien calientita. Miren, ahí está Natalia. Súper deli acostarse aquí. Desde hace rato quería, pero la verdad estaba fortísimo el sol, pero ahorita está súper tranquilito y muy rico. Y aparte estaba lleno de gente aquí. Sí, se vació de repente, fue como ¡pum! Y nosotros, es el momento. Qué gusto. Pues ahora sí ya, miren, disfrutando de la alberca solo para nosotros solitos. Miren nomás. Igual y no cenamos, pero al menos la alberca nos tocó solitos. Toda la gente ya, los restaurantes bien llenos, pero aquí nosotros festejando que no hay nadie en la alberca. Igual y no cenamos. Al rato nos van a ver ahí esperando una hora para poder cenar. Pero no importa, vale la pena disfrutarlo. Vamos a terminar ahí con las hamburguesas esas empapeladas. Otra vez. Con nuestro lunch en el snack. Capaz. Pero lo importante es pasársela bien y disfrutarlo. Sí.
Muy bien, y ahora sí nos retiramos de la alberca, ya vimos un atardecer ya muy bonito, unas tomas bien padres, fotos, que por cierto pueden ir a ver a nuestro Instagram para agarrar ideas. Y pues ahora sí ya nos toca irnos a bañar para a ver si alcanzamos a cenar. Sí, porque por ser los únicos aquí en la alberca, todo el mundo ya está haciendo fila. Pero pues bueno, todavía tenemos tiempo, así que nos vamos a bañar con calma, arreglarnos y ya bajamos a ver dónde nos tocará cenar hoy. Así que nos vemos ya bien arregladitos para llevarlos a cenar, porque nos recomendaron mucho el restaurante de carnes, que creo que es de las especialidades de por aquí. Uf, entonces, qué rico. Chance y empezamos hoy así con lo más top. Entonces, pues bueno, vamos a bañarnos, ahorita nos vemos. Ahora sí, ya bien bañados, bien arreglados, nos vamos a cenar. Esperamos alcanzar algún sitting. Ya vamos bien listos, bueno, y bien guapos, pero sin lugar. Vamos con esperanza. Es que no les habíamos mencionado, por aquí no se reservan los restaurantes de especialidades, ninguno. Todos es de que como de lista de espera. Entonces llegas, te anotan en una lista y te avisan como en cuánto tiempo más o menos puedes tardar. Eso también está padre, pero entonces pues vamos a ver cuál está menos lleno. Muy bien. Vamos para allá, ahorita les mostramos ya en el restaurante, porque ahorita le vamos a meter turbo. Turbo. Actualización, ya llegamos al restaurante de cortes de carne que se llama Black Cow. Y pues entramos a una lista de espera, nos entregaron este aparatito que cuando ya te toca, vibra. Y mientras nos dijeron, pues váyanse a tomar algo al lobby bar, o pueden también, creo que ahorita ya va a empezar el show. Está en el teatro, exacto. Entonces, pues eso es lo que vamos bien, a hacer. Además nos dijeron que es como media hora de lista de espera, lo cual queda perfecto para que sigamos bajando los snacks. Y pues vamos a entretenernos un ratito aquí. Restaurante, nos tocó una espera como de 40 minutos más o menos, pero se nos pasó rapidísimo en el teatro. Igual, gracias. Pues vamos a ver el menú, a ver qué vamos a pedir, pero se ve todo muy rico. Ok, miren, ya sabemos qué es lo que vamos a ordenar. Aquí en el menú hay un platillo que se llama Max Grill, que es para dos personas, y eso es lo que vamos a pedir, a ver qué tal. Mientras ya nos sirvieron las bebidas, nos trajeron un vino tinto, y aquí voy a aplicar mis conocimientos aprendidos en la luna de miel en Francia. Así que según la técnica que me enseñó Federico, o Frederick, hay que darle así un columpeo al vino, poquito nomás para que se oxigene, se le pega una inhalada y ahora sí un mini sorbo. Está bueno, me gustó, está fresco, salud, no está muy fuerte, así que todo muy bien. Pues ya nos trajeron la entrada, que es una ensalada César con pollo y unos dedos de queso de mozzarella que se ven súper ricos, a ver qué tal está todo. Pues ya nos llevó el platillo, se ve súper rico, súper abundante, todo se me antojó de verdad, las guarniciones, los camarones, las costillitas, barbecue. Ahorita nos vamos a servir ya nuestra parte y les mostramos a ver qué tal nos gusta o no, pero yo creo que nos va a encantar. Oigan, Natalia no les platicó todo lo que tenía la parrillada, nomás les dijo que nos trajeron la parrillada y la verdad es que se ve muy, muy completa y queríamos más o menos como probar un poquito de todo lo que este restaurante tiene para ofrecerles. Entonces nos trajeron varios cortecitos de carne, un chorizo, costillitas barbecue, pollo, camarones, papas gajo, verduras, dos jitomates, dos elotitos y para acompañar todo esto, tres tipos de salsas diferentes, una de barbecue, otra que es como un gravy y otra de habanero que se ve bien picosa. Voy a abrir la degustación. ¿Qué les parece con un cortecito de carne? Porque pues es el restaurante de carnes. Para mí tiene pinta como de ribeye. Wow. Muy bueno. Perdón.
Súper suavecita la carne, muy buen sazonado, muy bien, ¿eh? 10. A ver, ahora le toca a Natalia. Ah, yo quiero probar este camarón, que me encantan los camarones, la verdad. Me hizo ojitos. ¡Qué delicia! Al ajo, están deliciosos. Ya pedimos el postre, pedimos uno para compartir. Este se ve súper rico, es un pie de manzana con helado. Vean nada más la presentación, qué preciosa. Y huele muy, muy rico, ¿eh? Vamos a probarlo. Ay, 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 les platicamos cómo nos fue ahí con la cena. Bueno, ya más o menos vieron. Qué bien, la verdad, yo muy, muy contento con mi cena. Me gustó mucho la carne, la calidad de los alimentos, muy bien. Muy rica, muy fresca. Todo muy bien, sinceramente no tengo ninguna queja. Salvo que pues ya no tengo más estómago para ya seguir no comiendo. Y aparte nuestra nutrióloga ve los videos, hay que portarse bien. Sí, no, imagínense. Pero no, muy pero bien. Muy rico, a mí igual me encantó. Aparte yo le decía que la carne estaba súper, las costillitas se deshacían. Luego hay veces que están como chiclosas o cosas así. Súper, súper no. Buenas. Y el postre igual estuvo muy rico, lo compartimos y nos encantó. Perfecto. Y también saben qué pasa, que muchas veces, bueno, esto ya es una reflexión acá antes de irnos a dormir, y es que habíamos escuchado varias quejas de a veces de los hoteles o de que oye, es que el servicio, que los alimentos, y muchas veces nosotros en la agencia pues le decimos a nuestros clientes, a ver, más o menos pues ubíquense qué es lo que estás adquiriendo y qué tipo de concepto de hotel estás pagando. Correcto. Y más o menos ya te haces una idea de lo que tú puedes esperar, y con base en eso ya puedes evaluar si te están atendiendo bien o te están atendiendo mal, porque hay muchas veces que pasa que pues uno quiere pagar una tarifa como esta, que es la de este hotel de $3,600 la noche por dos personas, y esperas que te traten como en un Xcaret Arte o en un The Grand, que son hoteles pues del triple de precio, donde ya son de categorías diamantes. Entonces, la verdad, por $3,600 la noche, este tipo de alimentos, este tipo de amenidades, se nos hacen, la verdad, muy bien. No, además, yo les comentaba, el servicio ha estado excelente, los meseros súper atentos, el hotel, no, en todo el día que hemos estado aquí, porque prácticamente hoy estuvimos aquí nada más, hemos tenido una experiencia súper completa, súper plena. En el restaurante todo lo que pedíamos nos apoyaban, me está encantando. O sea, para lo que comentaba Chabolín, o sea, calidad, precio, claro, cumple totalmente las expectativas. Sí, está, y el hotel padrísimo. Está súper agradable, súper lindo. El ratito que tuvimos en la alberca estuvo perfecto, o sea, me encantó. No, y también, o sea, el entretenimiento, muy los bueno. Shows están justo buenos. Salimos de cenar y la estaba todavía el buenos. Show porque empezó a las 9:30 y dije, ah, ya no lo vamos a ver. Hoy fue un show internacional y estuvo súper padre. Era de bailes, así como de países. Vimos Argentina, Estados Unidos y Brasil. Y excelente el equipo. Eso sí, los Ryu siempre se destacan por su entretenimiento. Yo siempre lo he dicho que Ryu tiene muy buen entretenimiento. Ya vimos ahora en la noche. A ver si mañana vemos un poco el de la alberca y todo. Y pues, sí. Muy bien. Muy igual bien. Mañana ya los llevamos al antro. Sí, está la disco. El antro que hoy está todos los días. Hoy andamos tenemos cansados. Trabajo. Hay trabajo. Pero mañana sí vamos, porque está de 11 a 2 de la mañana. Así que hasta en eso sí, hay entretenimiento. Eso está súper bien igual. Está súper bien y se ve muy padre la disco. Muy, muy bien. Entonces, pues miren, más o menos para que ustedes pues saquen sus conclusiones, asiste al hotel. Y por el precio a nosotros nos parece hasta ahora muy buena opción. Muy claro buena que opción. Igual entendemos que hay veces que hay meseros que están de malas o te atienden mal. Todo, y pues claro, sí, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero hasta ahora todo muy bien, yo no tengo quejas. No, realmente nosotros tampoco, todo ha estado muy bien. Todavía, la verdad, vamos a estar varios días, entonces vamos a tener una experiencia súper completa para poder a ustedes transmitírselos y mostrárselos y 100% sinceros. Y pues mañana a seguirle. Excelente, pues por ahora nos toca ir a descansar. Todavía hay algunos pendientes que hacer ahí de oficina. Sí. Pero bueno, eso ya no va acorde a... Cámaras. Sí, nos vemos mañana. Mañana temprano vamos a hacer algo que jamás hemos hecho, es que en un video del mundo en pareja. Pareja renovado. Ya comemos menos, ya nos cuidamos más. ¿No nos ven más delgados? Por ahora es sorpresa. Mañana a la mañana van a ver lo que vamos a hacer. Descansen, nos vemos mañana. Un beso. Bye. Muy buenos días, ¿cómo están? Miren, ya un nuevo día, ahí están los pajaritos cantando. Amaneció todo mojado, como que llovió en la noche. Súper fuerte en la noche, pero sí. no se ve que vaya a seguir lloviendo, eso es lo bueno. Y pues miren, estamos aquí afuera del gym porque hoy íbamos a ser gente muy fit, vamos pero
el gym está atascado de gente ya, entonces pues no tiene sentido que entremos, ni les vamos a poder mostrar nada, así que vamos a tener que reprogramar esto para en la tarde. Y como buenos gordos que se tropiezan así como en esos videos de TikTok, lo intentamos, vueltas, ándale, nos llevan, vamos a acabar en el buffet. Lo intentamos, venimos a hacer ejercicio, pero no, si traemos todo nuestro kit para el gym, así que al ratito que no haya tanta gente vamos a regresar. Vámonos ahora a desayunar. Qué rico. Tristemente, ¿no? Ni modo. Excelente, pues ya salimos del buffet, todo muy ligerito, todo muy, entre comillas, pues fit, porque no queríamos llenarnos mucho, porque ahorita el plan es ir a la habitación un rato a sacar pendientes de la oficina y en una hora, hora y media, poder regresar al gimnasio y hacer nuestra rutina del día de hoy y también mostrarles el gimnasio de aquí, que pues es algo que usualmente nunca mostramos. Que ahora sí se los vamos a mostrar, que a veces, que muchas veces nos piden que les mostremos el gimnasio y esta es la oportunidad, pero sí vamos a bajar la comida y aprovechar y ya después disfrutar del hotel. Excelente, oigan, acabo de ver algo aquí que me llamó mucho la atención. Miren. Alguien perdió su zapatito. Está chiquitito. Lo voy a dejar aquí para que lo puedan ver si lo están buscando. Se le ha de haber caído. Un zapatito. Pero bueno, vamos a trabajar un rato. Ahorita nos vemos. Ahora sí ya. Como buena gente fit, vamos al gym. Ya estuvimos trabajando un rato en el cuarto, en la habitación. Y ya bajamos la comida, entonces ya podemos hacer nuestro workout y les vamos a mostrar el gimnasio. Qué emoción para después poder tomarnos fotos sexy, ya saben. Uy, sí. Listo, logramos terminar la rutina, se jugó y se ganó el día de hoy con el tema de la vida fit. Lo logramos, se logró. No manches. ¿Pero ahorita qué? Un camastrito para dormir, así que deli. Pero qué rico es hacer ejercicio, se siente uno vivo, muy bien. Y el gym está bien, digo, o sea, no es así un super gym, pero tiene lo necesario para armar una rutina completa. Ahorita saliendo del gym, fuimos aquí al 24 horas y nos agarramos nuestro platanito para que haga buen efecto. Ahora sí nos vamos a bañar y el día de hoy los vamos a llevar a la playa, a uno de los hoteles que está aquí enfrente. En este caso vamos a ir al río Yucatán. Hoy toca río Yucatán, así que bueno, a descubrir un nuevo hotel también. Miren, Chabolín dice que es un chango, que tiene 2 años. Por favor, me pidió que grabara esto. Solo para qué oso. Ahora sí, ya bien bañaditos, bien limpios, estamos listos para continuar nuestro día y seguir mostrándoles este resort que hasta ahora nos tiene muy contentos. Vamos a aprovechar ahorita que vamos saliendo aquí de la habitación para mostrarles las otras albercas en las que no estuvimos ayer. También el área de niños que está por ahí, el Riuland. Y chance, si se nos atraviesa un snack por ahí, pues aprovechamos. Chance, porque quedan de paso, vamos a ver, pero sí se ven muy bien estas áreas, vamos a mostrárselas y yo creo que sí se nos va a cruzar, porque yo la verdad me muero de hambre ya después del gym. Ay, ay, ay. Bueno, ahí vamos. Thank you.
Bueno, ¿qué creen? Sí se nos atravesó un snack por ahí en el camino, pero es compartido, no piensen que es uno para cada quien. A ver, bebé, platícales. Pues nos pedimos una hamburguesa, es que la verdad olía súper rico porque aquí las están haciendo así a la parrilla y se ve deliciosa. Y unos chicken nuggets también. Muéstranos. Ándale. Se ve deliciosa. Y le pusimos salsa barbecue. Ya la quiero probar. Qué bien, ¿eh? Ahorita yo creo que me toca a mí ir por las bebidas al bar. Y miren, bien, Nati ya, no me va a esperar. A lo que vengo, dale. ¿Qué tal? Ay, ay, el bigote. Está muy bueno. Qué pena, ya ni les mostré mi reacción probando la hamburguesa y los nuggets. Pero qué bárbaro, muy buena, la carne súper rica, jugosita, nada reseca, el pan igual, todo muy bien. No, con la comida no he tenido quejas hasta ahora. ¿Tú, mi amor? No, la verdad estuvo súper rica. Lástima que la compartimos, la verdad, porque yo quiero más. Pero no, estuvo deliciosa y los nuggets también muy buenos, me encantó. Pues ahora sí ya, panza llena, corazón contento, nos vamos al hotel que está aquí enfrente para mostrarles, y ahorita igual les vamos a mostrar cómo está el tema este de cruzar, si está muy lejos, no está muy lejos, si está cansado, no está cansado, porque estamos seguros que también deben tener esa duda, ¿no? Entonces ahorita las vamos a resolver y pues nos vemos ya para allá. Se enojó la niña. Ok, chequen, miren, ya estamos aquí en el lobby del hotel. Y entonces aquí tendríamos nosotros dos opciones para poder cruzar. La primera opción sería esperar a que llegue un carrito de golf que nos lleva a la parte de enfrente. O la otra opción es cruzar caminando. De ida lo vamos a hacer caminando y vamos a medir el tiempo. Y de regreso nos regresamos en el carrito de golf ya en la tarde para ver qué tanto a diferencia hay. Porque luego pues sabemos que a veces tarda en pasar el carrito de golf y pues te tardas más esperando el carrito de golf que caminando, ¿no? Entonces vamos a hacerlo caminando. Vamos a ver aquí en mi reloj, miren, son las... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tarde! Es la 1:30. Wow, una y media, chequen esto, 1:30 estamos saliendo caminando. Ahorita que lleguemos les paso la hora también. Y ahora sí, miren ya, pisando playa. Yay. Hicimos 5 minutos caminando. Rapidísimo. No les miento, ahí para que vean. Estuvo súper rápido, además es un pasillito lleno de palmeras, ni siquiera te da el sol. Y llegas justo unas escaleras que te dirigen a la playa. Qué impresionante y qué bonito. Le estaba diciendo yo a Natalia que se me hizo más pesado a mí caminar de la habitación de Ocean Riviera Paradise, que por cierto pueden ir a checar ese video, muy bonito hotel. Que de nuestra habitación de aquí a la playa. Está súper cerquita, la verdad es cuestión que salgan nada más del lobby, caminen y ya están aquí en la playa. Y el restaurante Margaritas, que también está incluido, pueden entrar a comer al buffet de 12 a 3. Perfecto, mucho viento, les vamos a mostrar la playa y ahorita nos vemos. Ya nos retiramos de la zona de playa. Ay, ay, ay. Qué triste ver una playa tan bonita como Playa Car, así de afectada por el sargazo. Pero pues como siempre les hemos dicho, el sargazo es algo totalmente natural, incontrolable. Lo único que nos queda hacer es pues enfocarnos en otras cosas. Hay muchas más cosas que hacer en Riviera Maya y Cancún que la playa, que también pueden disfrutar y tener unas vacaciones inolvidables. Sí,
sí, la verdad es algo que no se puede controlar. La playa de Playacar es preciosa en temporadas, cuando no es temporada de sargazo. Es un, además, bueno, su playa es inmensa, lo pudieron ver, llena de camastros, llena de palmeras. Eso es muy bonito, de hecho, no se ve, no se ve en Cancún. Entonces, eso también está precioso. Lástima el sargazo, pero justo ahorita que yo estaba caminando, vi una zona, ahorita los vamos a llevar, donde no había mucho sargazo, que al final se pueden meter. Pero pues tienen el hotel, tienen las actividades, tienen los tours. Hay demasiadas cosas aquí en el destino. Así que no se preocupen por eso, van a disfrutarlo igual. Así es, y ahorita igual ya estamos conociendo las áreas comunes de aquí, del Hotel Riu Yucatán. Y déjenme decirles que de entrada se ve un poquito más viejo que el Riu Tequila. Entonces ya, para mí, en ese aspecto, ya le ganó al Riu Tequila. Se me hace un hotel mucho más moderno. Pues es que también lo renovaron recientemente, a este no le han dado su renovación. Y pues ahorita, por el tema de que sí hay playa, pero no hay playa por el tema del sargazo, pues quizás hasta te conviene más hospedarte en Riu Tequila que en Riu Yucatán. Y es que aparte en Tequila está todo bien dividido, ¿no? O sea, son cuatro albercas y las tienen por áreas, en cambio aquí es como una alberca principal y está así. El restaurante igual se ve muy lleno. Se supone que nosotros podemos comer y consumir aquí también alcohol y alimentos. Pero como nos acabamos de comer la hamburguesa, la verdad no tengo tanta hambre yo. Por el momento no. Lo que sí podemos ir a pedirnos es una bebida, ¿no? Pues una... sí, para probar también aquí en Yucatán un poco. Sí, jalo. Y este... y luego voy a acostarnos un ratito ahí en los camastros, la brisa del mar. Es buen plan. De acuerdo. Por allá hay un teatro. Ahorita les damos un tour. Vamos. Pues les platicamos que ya recorrimos todas las áreas comunes del Hotel Riu Yucatán y la neta teníamos el plan de quedarnos ahí en la alberca y en esa zona, pero no se nos antojó, preferimos venirnos aquí a la playa, estaba como muy lleno de gente y no, nos gustó más el Riu Tequila. Vamos a ver qué tal está mañana Riu Playacar, ¿no? Ahí está Natalia. Hola, sí, a mí me encanta este plan de venir y acostarse en un camastro, la brisa del mar, las palmeras, está mucho mejor que la alberca. Y pues ya ayer también estuvimos ahí, así que a disfrutar un poquito del mar Caribe también. Así es, entonces ahorita que estemos aquí un ratito relajándonos, que bueno, siempre es rico, ¿no? Estar así en la playa y la brisita del mar, la arena, vamos a estar haciendo eso un ratito y nada, nos vemos al ratito también. Ay, 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 actualización. Nos retiramos de la playa ya bien hace rato y estuvimos aquí bien relax en la alberca. Yo estuve contestándoles preguntas en Instagram, parte 2. Y Natalia se durmió un rato, leyó también, se metió a la alberca, le hizo popó un pájaro encima. A ver, bebé, platícanos. Ay, sí, fue horrible. O sea, yo estaba leyendo bien concentrada y de repente vi que venía un pájaro y así, o sea, me cayó aquí la popó. Fue horrible, fue súper asqueroso, casi me cae en la cara. Pero estaba sola, Chabolín no estaba. Fue como, agarré su toalla y me empecé a limpiar y estaba toda embarrada. Y desde ahí estuve así como pendiente a ver si no venía otro pájaro. Por eso me metí a la alberca. ¿Qué tal? Ay. Tragedias en Riu Tequila. Y ahorita, pues nada, ya bien relax, ya bajó el sol. Y es la hora en que se empieza a vaciar la alberca porque ya todo el mundo se va a cenar. Y pues nosotros aprovechamos para disfrutar también. Yo creo que ahorita
No sé si me voy a meter a la alberca. Si sí, pues me meteré. Y si no, pues ya nos vamos a arreglar para cenar hoy temprano, que hoy los queremos llevar a un lugar diferente. Ya verán, es una sorpresa para la noche. Pero vean qué relax. Miren nomás, ahora sí ya bonitos, esponjosos y bien bañados. Bien limpiecitos. Bien limpios. Vámonos a cenar. Ya al final ni me metí a la alberca, nos fuimos al cuarto a arreglarnos, a trabajar un rato. Pues ahora sí ya nos toca cenar. Ya se hambre, la verdad, casi no hemos comido, fue súper ligerito. Hemos estado la, modo fit. La media hamburguesa y después nos comimos nada más unos nuggets. Ya me dio mucha hambre. Y ahora nos toca ir a cenar a Italia. Ay, yo muero por una lasaña, desde ayer la vi en el menú y quiero ir al italiano así. Mis pies van directo al italiano. Italia. Es que si no, sin el sin esta cosa, no sé cómo se le llama. No se siente. No es italiano. Entonces nos vemos por allá. Ahorita a ver qué nos dicen. Lluvia. Ya estamos aquí en el restaurante italiano, fue rapidísimo, no hubo ni lista de espera, en cuanto llegamos nos pudimos sentar, ya pedimos unas bebidas y ahorita hay como barra de ensaladas como primer plato, vamos a servirnos y después ya vamos a ordenar para empezar a disfrutar. Ya regresamos de la barra de ensaladas. Muy bien, tienen bastante variedad. De hecho, podría uno venir aquí a cenar y no pedir nada a la carta y solo cenar con lo que está en el buffet. Yo me pedí varias cosas, variadito, raviolis, mejillones, un pan, champiñones y un cannoli. A ver qué tal. Ahorita les voy a mostrar, pero esta entrada se ve muy buena. Pues ya nos servimos del primer tiempo y la verdad está súper completo, es como un buffet italiano, hay ensaladas, frutas, postres, pastas, pero nos servimos poquito porque ya pedimos de plato fuerte y pues yo me agarré unos cannolis, un poquito de pasta, unas tapitas, me voy a hacer igual una tapa de jamón serrano, ensalada que olvidé cómo es su nombre, pero es la de queso mozzarella con jitomate y fruta con jamón serrano. ¡Qué rico! Ya nos trajeron ahora sí nuestro plato fuerte. A mí me trajeron una lasaña. Vean nomás. Y a Natalia le trajeron un frutti di mare. Que es espagueti al frutti di mare. ¡Qué bella cosa! ¡Bellísimo! ¡Provecho! Pues salimos de cenar y antes de que empezara el show, justo estaba empezando un juego que se llama Kahoot, que se juega como en línea, no sé si han escuchado de eso. Y fue un logo quiz, estuvo buenísimo, no saben. Eran 20 preguntas y nos equivocamos en la última. Chabolín iba en cuarto lugar. ¿De cuántos más? De 113, o sea, casi ganamos. Estamos muy enojados. Es que no, fue una pifia. El último logo era el de Ryu, pero el nombre te lo ponían como Rio Hotels o Rio Hotels and Resort. Y ahí está el desmadre. Muy bien. Casi ganamos. Ahora viene el show de Michael Jackson. Ahí les vamos a mostrar. Me volta, nunca como mare volta.
cuánta cosa, no les habíamos ni siquiera podido platicar cómo nos fue con la cena, porque apenas salimos, lo del Kahoot, luego el show de Michael Jackson. Aquí en Río no paran, el hotel tiene demasiadas cosas que hacer, sí. Entretenimiento, está muy padre. Sí, eso está, estábamos platicando que nos hemos hospedado en otros hoteles y no se les ocurren este tipo de shows ni de ideas tan creativas. Yo me volví a sentir universitario el día de hoy con el Kahoot. Estuvo súper divertido, aparte los dos estábamos de que súper emocionados y súper competitivos. Pero mañana vamos a volver a jugar, Estoy ganando lloviendo. Ya me dio frío. Perdón, es que pasa gente atrás de nosotros y como traigo la luz no los quiero dejar ciegos. Bueno, les decíamos que les vamos a platicar un poco del restaurante en el que cenamos hoy, que es el italiano. Yo le decía a Natalia que ese restaurante es lo que para mí es el restaurante ideal de comida italiana. ¿Qué esperas de un restaurante italiano? Pues tu pizza, tu pasta, tu lasaña, tus carnes frías y san se acabó. Luego a mí esas combinaciones que del chef y le pones esto y el otro, sí está bien, pero quizás para un paladar tan, pues, tan común como el mío, yo no sé apreciar ese tipo de gastronomía tan sofisticada. Y pues yo a veces solamente estoy buscando una pizza, una pasta, una lasaña que esté buena, que no esté toda dura y seca, y este cumplió perfectamente con eso. No, la verdad estuvo delicioso. La lasaña estaba de las más ricas que me he comido. Tenía una combinación de salsas. Estaba deliciosa. El antipasta también buenísimo. Todavía después yo me probé un postre chiquito. 10 de 10, me gustó mucho más que el de carne. De hecho, yo soy más fan de la comida italiana y moría por una lasaña y esta me fascinó. De hecho, de mis favoritas aquí en Río. No podría estar más de acuerdo con Natalia. Ay, ay, ay. Es que no veo. Y pues está lloviendo ahorita. Digo, qué bueno que llovió de noche y no de día, ¿no? Teníamos el plan de ir a la Quinta Avenida con unos amigos, pero ahorita vamos a ver si sí se arma, no se arma. Y si sí, pues ya les mostraremos la Quinta Avenida. Y si no, pues buenas noches. No, hoy vamos a la disco, quedamos que ir al antro. Todavía ¿cuál buenas hoy, noches, verdad? ¿Cuál buenas noches? Sí, la cierto. Noche ya hemos dicho que íbamos a ir al antro. Jóvenes. Ah, sí. Sí no, todavía nos cuelga, ¿eh? Vamos a ir al antro, sí, cierto. Así que prepárense y ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos en un ratito. Vamos a ver el plan con la lluvia, si no nos vemos bailando en la discoteca. Miren nada más, conociendo a las estrellas. Saluda Civitas Trips, ¿cómo aquí estás? Aquí estamos, hermanitos, mucho gusto. Por decirme estrellita, ¿dónde estás? Uno de los pioneros de videos de viajes del Caribe mexicano. Es un honor para nosotros estar con él. Muy buena onda, además. Ya estuvimos divirtiéndonos aquí en Playa del Carmen con él. Me dicen la botana. 100%. Ojalá y lo veamos más seguido en otros videos. Ahí me invitan, yo jalo. Va. Jalo hasta donde dice empuje. Ay, no, me da mucho gusto verlos, qué padre poderlos conocer en persona, porque yo también ya veía sus videos y todo. Pero pues aquí estamos, hermanito, a disfrutar cada vez más del Caribe mexicano cuando se pueda, como se deba. Ah, bueno. Qué padre, muy buenas tardes. Y paso. Bueno, pues buenas noches, nos vemos mañana. Ya hoy terminamos aquí atrapados en medio de la Quinta Avenida con la lluvia. Deseenos suerte, les mandamos un beso, que descansen. Bye. Hasta luego. que ya no hay techito, pero ya llegamos. Ya estamos cerca. Es la Quinta, ¿no? Sí, ya es Quinta Alegría. Hasta eso pensé que iba a mojar más. O aquí al cajero y a. De una, yo me voy hasta atrás para grabarlo. ¿Sin parar hasta allá o cómo? Sin parar hasta allá.
No mames. El pinche enchufe ahí, güey. ¿Dónde, güey? A este, güey. No mames, saliendo verga, güey. Muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, ayer nos agarró un aguacero ahí en la Quinta Avenida. Fuertísimo. Estábamos ahí con unos amigos. Ah, pues sí los vieron, con Cevitas Trip y con Rafa. Platicando en un bar y no, se soltó el agua. Horrible, nos tuvimos que venir así todos corriendo entre los charcos, mojándonos. Sí, toda una aventura. Divertido también. Sí, estuvo padre. Pero bueno, continuamos el día de hoy nuestra estancia aquí en Río Tequila. Ahorita vamos a ir a desayunar y después vamos a hacer un poco de oficina y ya continuamos. El día de hoy vamos a llevarlos a conocer el Hotel Río Playacar. Sí, yo estoy súper emocionada por conocer ese hotel también, a ver qué tal, a ver si nos sorprende. Tenemos altas expectativas de él. Esperemos que el día mejore porque sigue un poco nublado, ojalá el sol llegue. Esperemos. Pero bueno, vamos a hacer todo esto, ya nos vamos a mostrar el desayuno porque pues para qué repetir y nos vemos ya para cuando nos vayamos para allá. Hola de nuevo, ya ahora sí, ya hicimos nuestros pendientes, desayunamos, todo muy bien. Nos estamos dirigiendo ahorita hacia el Hotel Río Playacar, estamos literalmente saliendo del Río Tequila y ahora, ay ay ay, el camión, es mi suerte, ya saben, siempre, siempre. Pero bueno, les decíamos que ahora tenemos que caminar como dos cuadras en este... Dos hoteles, ¿no? Dos hoteles, dos cuadras. Río México. Exacto. Río México. Después otro de otra cadena hotelera que es Viva Windham. El Viva Windham. Uh-huh. Y ya después llegamos a Playa Car. Exacto. Sí. Vamos a medir también el tiempo. Son ahorita la 1:35. Entonces vamos a ver ahorita qué hora llegamos para ver qué tan pesado está lo de caminar hacia este otro hotel al cual tenemos acceso. Qué padre, sí, a ver qué tal está. Pues lo crean o no, son la 1:38, tres minutos hicimos caminando para llegar al lobby del Hotel Río Playacar. O sea, prácticamente nada. Está rapidísimo, digo, ahorita no nos ha tocado ver el carrito, pero realmente caminando hasta se disfruta para llegar al otro hotel. Entonces, pues ya vamos a entrar y vamos a ver qué tal está este y disfrutarlo también. Supuestamente este Río Playacar es como el más nice de los tres hoteles a los que tenemos acceso. Entonces, pues vamos a ver qué tal, a ver si sí es cierto, porque hasta ahorita mi favorito, sinceramente, es Río Tequila. Río Yucatán se me hizo, pues, que está desactualizado, le falta ya que le den una restaurada, pero pues tiene la ventaja de que está a pie de playa. Sí, y este ya desde el lobby se ve un poquito más moderno, así que bueno, pues sí. Adentro y a empezar a mostrárselo. Vamos. Ya estamos aquí caminando este hotel, el Río Playacar. Y sí, sí se ve luego que está más padre y más nice. Digo, ya desde el lobby se ve bien bonito. Aquí está, por ejemplo, el lobby bar, atrás la cafetería. Por allá tenemos el buffet. Todo está muy cerquita de estos hoteles, ven. Caminamos sí. Tantito del lobby, los restaurantes y ya estás en las habitaciones. Al 100. Está todo súper conectado para caminar. Y este pues tiene una arquitectura más estilo como el Tequila, la verdad. Se parece mucho en cuanto a sus edificios y sí, tiene esos edificios que parecen un buen de a nuestras habitaciones. Y pues ya estamos caminando directito a la alberca y a la playa. Vean qué bonito senderito. Pues ya llegamos hasta la playa del Río Playacar. Y está bien a gusto, ahorita está parcialmente nublado, no está así muy soleado, pero tampoco está súper cerrado el cielo. Y está a gusto, el airecito, yo creo que vamos a estar aquí un rato. Porque al final, yo sinceramente ahorita que pasamos por toda el área de, pues, de albercas y restaurantes, yo lo veo mejor el de Río Tequila, o al menos a mí se me antoja más estar allá en la alberca. Aquí siento que está todo muy junto. Y allá me siento con un poco más de espacio y siento, igual hay más albercas en Río Tequila. Entonces, pues yo creo, yo soy team Río Tequila, sí, la verdad, decir, ¿eh? Te vas a tatuar Río Tequila llegando sí, a Cancún. Sí, me voy a tatuar un tequila, sí. Aquí Río Tequila, a él le encantó. Es que está la verdad muy a gusto y aquí pues vamos a aprovechar mejor lo que no tenemos allá, que es la playa. Realmente creo que es lo que vale la pena de aprovechar de esta combinación de hoteles, porque al final los servicios son prácticamente los mismos, los snacks,
igual en cuanto a restaurantes de especialidades, he visto que son muy similares. Y pues las albercas y eso, pues la playa está preciosa. Así que, pues ya saben, tienen como 20.000 albercas al tener 3 hoteles, pero hay que disfrutar aquí. Pues estábamos aquí en la playa y también hay servicio de mesero por si quieren una bebida. Y nos trajeron una de mis bebidas favoritas que se llama Bahama Mama, sin alcohol, ya saben que soy medio niña. Y es con plátano y me encanta, entonces estoy feliz tomándola. ¡Salud! ¡Salud! Oigan, ya nos fuimos de la playa y de toda esa zona porque vamos a aprovechar y ahora sí vamos a comer en el buffet aquí de Playa Car. Ya ahorita salió el sol y ya se ve un poco más apetecible las albercas. Quizás por eso mi opinión estaba un poco no tan bien enfocada. La pool bar de aquí está increíble porque tienen vista al mar, entonces sí, está súper lindo andar tomándose ahí sus bebidas y tienen como mesitas, se ve súper padre. Y ahorita vimos que están montando algo para una fiesta en la alberca que estamos muy emocionados por ver, a ver si nos toca y te las mostramos. Eso se va a poner chido, ¿sí? Si nos toca, van a ver, se va a poner muy chido. Vamos ahorita a comer aquí, se llama el restaurante Turquesa y creo que es un buffet, ¿no? Buffet, sí, buffet, ahí está, perfecto. So, ahorita vamos a ver qué onda. Este, por cierto, también tiene dos especialidades en la noche, que es el steakhouse y el mexicano. Es correcto, en la noche se vuelve como de especialidades, que cuenta con... Tienen otros dos, que es igual el italiano y el oriental. Listo. Pues ya nos servimos, se veía súper completo el buffet. Habían tacos de cochinita, había como un rincón mexicano y todo se veía delicioso. Me serví un poquito de pasta y verduras. Yo me serví de como variadito, un burrito, taco de cochinita, corte New York, alitas, una pasta. Y bueno, Natalia no les platicó, pero nos sirvió dos postres, dos tartas y tantito mango. Bastante bien, digo, decente el asunto. Provechito, ahorita nos vemos, que va a empezar... Ya saben, la sorpresa que les tenemos y estamos justo aquí al ladito esperando a que empiece para grabarles. We'll be right back.
¿Qué les pareció esa sorpresa de fiesta foam party que tuvimos aquí en Riu Playacar? La verdad es que hasta para nosotros fue sorpresa porque no teníamos ni idea de qué iba a suceder, pero yo cuando vi la máquina dije, ah, mira, ya sé para qué funciona eso. Y preguntamos y nos dijeron que a las 3 era la fiesta, entonces fuimos, comimos rápido, súper rápido. Y ya después nos fuimos a la fiesta, no te caigas, mi amor. ¿Qué te pareció, bebé? No, la fiesta estuvo increíble. Yo desde que empezó me metí. Aparte estoy impactada porque duró muchísimo. Normalmente luego en hoteles es como que un ratito ponen la espuma. Duró casi una hora la espuma, de que no paraba, no paraba. Y el ambiente, los bailarines, los globos. Yo andaba así. Estuvo súper divertido, me encantó. La pasé súper bien. De acuerdo, sí. Sí, totalmente. Aquí me sorprendió lo mucho que dura la fiesta. Bueno. Y aparte, no fue un ambiente así como de borrachera, no, porque estaban hasta ahí también los niños jugando, sí, los bebés con la espuma. Entonces, sinceramente creo que muy, muy buena fiesta familiar, pero también pues para los que quieran echar fiesta en plan despedida sí, de soltera, buenísimo, despedida buenísimo de soltero, también está bastante bien. Sí, en plan de amigos te la vas a pasar padísimo aquí en Río. La verdad, el entretenimiento no para, todo el día tienen actividades, pero la Fun Party nos encantó. Vamos a preguntar a ver si nos dicen qué días están, pero hoy es miércoles y estuvo aquí en Río Playacari. Me fascinó, súper recomendado. Chócalas. Ahora a descansar. A descansar, sí. Nos vamos del Río Playacar de vuelta al Río Tequila. Este está padre, ¿eh? La verdad está bueno, me gustó, sí, este me gustó mucho. Padre, me gustó mucho. Al principio dije que era, sigo siendo más fan de Río Tequila, eso sí es cierto, pero este no está mal, o sea, si se quieren venir un día acá a estar y disfrutar de las instalaciones, está muy muy bien. Este también está muy padre, la comida igual estuvo deliciosa, las bebidas, siempre que estuvimos en la playa estuvo el mesero súper pendiente para llevarnos bebidas. Sí. Ya después de la pool party quedamos bien cansados, nos fuimos ahí a tomar los camastros con la brisa del mar y una pequeña siesta y estuvo deli. Pero sí, este vale la pena. Si sí van a estar hospedados en Río Tequila, vengan a verlo. Sí, sí vale la pena. Disfrútenlo un día. Sí, totalmente. Sí. Igual pues, no sabemos aún cómo está el tema de las fiestas, porque este tipo de fiestas también las hacen en Río Tequila y en Río Yucatán. Quizás las van rotando. Exacto. Diferentes días. Entonces pues nada más investigar qué días o dónde va a haber la fiesta, si es que ustedes están buscando eso. Y como pueden entrar a los tres hoteles, si los tres días quieren fiesta, pueden tener sí, fiesta todos bien los días. Eso está súper bien porque tienen demasiado entretenimiento dividido entre los tres, entonces está súper padre. Comida, bebidas, alimentos, instalaciones, tiene demasiado este río. Nosotros hemos llegado a la conclusión, que estando hospedados en Río Tequila, es un hotel que tiene playa, o sea, caminar 5 minutos sí, cerquita, para la playa, prácticamente tiene playa, nada más porque hay que cruzar una calle. De verdad, caminas más en hoteles como Gran Palladium, en Ocean Riviera Paradise, Barceló, que tienes que caminar un montón, y aquí pues está bien cerquita. No, y las playas de Playa Carlava son preciosas, son súper extensas, un montón de camastros, palmeras, las vistas son muy lindas. Y sí, yo considero que Río Tequila ya también es un hotel con playa porque la tienes a nada y la puedes disfrutar súper bien. Pues nos toca bañarnos, nos toca arreglarnos para ir a cenar, nuestra última cena en el hotel. Se está acabando. Tristemente, yo creo que... Está saludándome a mi amigo. Yo creo que hoy toca restaurante asiático, ¿no? Es que sí, el hotel en sí tiene 4 restaurantes de especialidades, que ya probamos el carne, ya probamos el italiano que nos encantó, después está el asiático y el buffet en las noches lo vuelve mexicano. Y en los tres ríos se maneja de la misma manera, solamente observamos que Río Tequila es el único que tiene como uno de carnes, como tal. Específicamente uh-huh de carnes, porque los demás es el buffet que como que lo dividen y lo vuelven de carnes. Entonces, pues como mexicanos somos, vamos a probar mejor el asiático, a ver qué tal está y qué rico, la verdad, yo tengo ganas de probarlo. Va, pues entonces nos vemos ya que estemos listas para irnos al restaurante. Pónganse bien guapos que los vamos... ¡Hola, hola, hola! ¡Miren! A ver, ¿quién sabe cómo se llaman esos animales? Rafa sabe cómo se llaman. ¿Tú no sabes cómo se llaman? Ya se me olvidó, espera, son los... Cuatino. ¿No es cuatí? Ah, yo pensé que era cuatí. Si alguien no, sabe, pónganlo en los comments. Otro. Ese nombre se me fue, pero no es cuatí. Cuatí son los que son en todos los hoteles, que son huéspedes. No, esos son los tejones. No, esos son cuatís. Bueno, vamos, si alguien sabe, pónganlo en los comments. Nos vemos al rato para cenar. Ahora sí ya, bien guapos, bien bañaditos, listos para ir a cenar
como auténticos japoneses. Ahora sí nos preparamos, aparte antes de irnos a bañar pasamos a ver el menú y todo se veía delicioso. Yo ya muero por ir a cenar al asiático, aparte se veía súper súper lindo el restaurante, a ver qué tal. A ver qué onda, ahorita les vamos a mostrar cuando lleguemos y pues ya saben todo, ¿no? Para que nos acompañen, ahí vamos. Ya estamos en el restaurante Bambú, que es el asiático, y fue súper rápido, es como un tipo buffet, pero de pura comida oriental. Y pues ya nos servimos de todo un poco, todo se veía delicioso. Yo agarré un sushi, edamames, rollitos, pollo agridulce. Y después también agarré este que es como pasta udon, como unos fideos, salmón y una brochita de pollo. A ver qué tal sabe todo. Yo igual ya estoy listo para cenar, me serví variadito, nigiri de camarón, nigiri de pulpo, dos rollitos primavera, pollo teriyaki, me serví también verdura capeada, cordero con una crema, un sushi de salmón, bueno, infinidad de cosas, ahorita les voy a mostrar y vamos a degustar, así que provechito, ahorita nos vemos. Muy rico, comimos muy muy rico. Eso de que es bufete súper rápido, porque así te puede servir como de todo. Y la verdad me gustó la comida rica. No les voy a decir que es mi favorito, yo creo que el italiano se quedó en mi corazón, me encantó. Pero está muy bonito, tienen demasiada variedad de platillos orientales. Justo Natalia dijo exactamente lo que yo iba a decir. Está bueno, o sea, sí, sí está rico, sí está, pero rico. No es mi favorito. No es el mejor oriental. No, o sea, si yo, por claro. ejemplo, viniera aquí dos noches o una noche, este sería mi última el opción. El tercero, sí, yo también. Sí, y la primera opción sería el italiano, que está muy bueno, luego el steakhouse y por último el asiático. Yo creo que así los pondría también. Y además, pues es que prácticamente es un buffet. Uh-huh. Hay cosas que están bien y hay otras cosas que aquí sí no nos gustaron mucho. Sí, eso sí. Por ejemplo, a mí el pollo agridulce no me encantó. Y la pasta udon, que yo soy muy fan del udon, no está demasiado rico. O sea, los sabores son como diferentes. Pero lo demás, o sea, los rollitos, el tempura, sí. El sushi, eso sí estaba delicioso. La salsa de anguila estaba muy ácida. Hubieron así como detallitos que hacen que no le demos el... Eso que somos fans de la comida oriental 10. Nosotros. Uh-huh. Entonces yo le pongo de calificación un... 3 de 5 estrellas, de 5 likes, ¿no? Pero bueno, si les gusta la comida asiática, pues tienen esa opción también. Y si no, pues está la otra opción, que es el buffet, que se convierte en especialidad mexicana. Debe estar muy rico, la verdad. Y pues eso sí, ya no nos va a tocar probarlo, pero pues está esa otra opción. Vámonos ahora al Cajut, a ver si se arma el Cajut o a ver qué va a haber de entretenimiento ahí en la noche. Ay, hasta me da pena voltear a ver a la cámara. Nos sucedió una tragedia. Como ya se estarán preguntando ahorita, ah, sí, bueno, nos dijeron que iban a ir a la disco. Al ¿qué Cajut, pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Natalia les va a platicar qué pasó. Pues es que terminamos de cenar y venimos a la habitación a hacer unas cosas rápido porque todavía era temprano. Y ya íbamos listos para, queríamos ir al Cajut a ver si iba a haber otra vez. Y salimos y estaba lloviendo súper fuerte y dijimos, ay no, vamos a esperar que pase un poco la lluvia y salimos otra vez. Pero en ese de vamos a esperar que pase un poco la lluvia, nos acostamos a ver un ratito la tele y quedamos. O sea, los dos quedamos muertos, o sea, súper dormidos. Y todavía teníamos que ir a ver el show, conocer la disco, mostrárselas. Nos levantamos como a las 2, 3 de la mañana nada más para ponernos la pijama de que quedamos súper cansados.
Una disculpa. Una verdadera pifia. Un fraude. Un verdadero fraude. Esos del mundo en pareja. ¡Qué horror! Muy mal. Cansado. Muy mal, pero sí estábamos bien muertos. Ya solo nos faltó conocer eso aquí en el hotel. O sea, sí, fue lo único que nos faltó mostrarles. Pero bueno, así mejor así ustedes descubren algo cuando vienen. Claro. Y ya nos contarán. Claro, sí, sí, sí. De todas formas, ahorita vamos a ver si saliendo del buffet que vamos a desayunar, está abierta y les mostramos cómo está. Pero pues no la vamos a ver así operando. Perdón, mil disculpas, neta. Pero bien, el día de hoy es nuestro último día aquí en el hotel. Ya hoy nos toca otra vez disfrutar del río Lupita. Ay, es cierto. Río Lupita. ¿Cuál Lupita? Tequila. Mil disculpas. Ven, sigo medio dormido, por eso traigo lentes. Río Tequila, discúlpenme tequila. La vida. Tequila, exactamente, pero no vamos a tomar tequila. Y pues nada, vamos a disfrutar. Se ve bien, hoy el día mejoró, se ve bonito, sí. Clima, ayer sí. Estuvo un poco más raro. Pero bueno, último desayuno, ya no les vamos a mostrar porque pues ya sería un blog muy repetitivo. Vamos al buffet y al mediodía chances y comemos, yo creo que comemos acá en el buffet, ¿no? Sí, yo creo que ya comemos en el porque buffet. Porque no hemos probado el buffet de la comida. Comimos exacto, entonces. Y bien, pues nos vemos al rato, ahora sí ya, pura diversión. Muy bien, pues ya desayunamos, ya todo listo. Ya hicimos también el checkout de nuestra habitación. Que información importante sobre los horarios de check-in y check-out aquí en el hotel. Para hacer check-in, el check-in es a las 3 de la tarde. Que es la entrega de la habitación. Que es cuando les entregan la habitación, pero quizás tienen suerte y les puede tocar como a nosotros que se las entreguen antes. Ya ven que les avisan ahí por correo electrónico. Y el check-out, eso sí, es un poquito más temprano que lo usual. Es a las 11 de la mañana, pero pues aún así está bastante bien. Porque nos dejaron quedarnos en el hotel. ¿Hasta qué horas? Hasta las 4, está padrísimo. Llegamos a hacer el check-out y preguntamos que hasta qué hora podemos quedarnos a solo las instalaciones. Más que nada porque, bueno, nosotros somos de aquí, pero a veces cuando vienen con su vuelo sale más tarde. Y eso, y nos dijeron que hasta las 4 de la tarde dejamos una INE en garantía por el... una identificación en garantía por el tema de las tarjetas de toalla y brazaletes. A las 4 nos volvemos a acercar y ya no los cortan. Eso está súper, súper bien. Igual el check-in, si llegan antes, pueden hacer uso ya de las instalaciones, aunque la habitación es hasta un poquito más tarde. Correcto. Pero sí, eso nos gustó porque pues te dejan el brazalete y tú sigues siendo huésped hasta las 4 de la tarde que te tienes que retirar, ¿no? Entonces muy bien. Y como les dijimos antes de ir a desayunar, vamos a ver si está abierto el antro que se llama Pacha. Que por cierto, no sé si ya les comentamos, pero de los 3 hoteles que tienes acceso al estar hospedado en Río Tequila y viceversa, si estás hospedado en Río Yucatán y Río Playa Car, que igual puedes venir acá, el Río Tequila es el único hotel que cuenta con su propia disco. Eso está padrísimo, o sea, más maravillas para este hotel que cada día nos encanta más. Y la disco se ve que tiene muchísimo entretenimiento, muy movida y pues abierta todos los días. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si de churro está abierta. Pero no lo dudo. Sí, ya me lo imaginaba, bien, está cerradísima. Bueno, pero bueno, no es aquí. Se duerman. Es aquí, se llama Pacha. Al ladito del teatro. Y debe estar bien, porque la neta tiene muy buen entretenimiento este hotel, nos gustó mucho. Igual la zona de teatro aquí de aquí enorme. Es la más grande de los 3 hoteles, vean, es todo esto. Y allá pues está el escenario y además tienen un bar allá, otro bar allá y el sports y bar. La disco y el sports bar acá, o sea, aquí no se acaban las bebidas, sí. No se acaba la comida, eso está muy bien. Aparte a mí me encantó la distribución del hotel, o sea, en este que es como la placita están todos los restaurantes. Después ya habitaciones y alberca, o sea, todo está súper bien dividido. O sea, si tienes hambre, llegas aquí y ya puedes comer sin problema donde quieras. Un hotel también muy fácil de caminar, veníamos muy platicando el día sí. De ayer. O sea, no es uno de esos hoteles que te canses estando caminando porque tiene mucha sombra. Entonces, por ejemplo, ahorita que son las 12 del día, no se siente. No hay ningún problema, puedes caminar el hotel y como hay muchos arbolitos, se siente fresco, se siente un hotel agradable. Eso está muy bien. Igual si se te olvida algo en la habitación, es como de que hoy tengo que ir a la habitación, te queda súper cerquita el cuarto, entonces. Pues bien, vámonos a instalar a una alberca y a seguir disfrutando hasta que podamos, o sea, hasta las 4. Ya encontramos nuestro spot en este último día aquí en Río Tequila.
Agarramos muy buen lugar aquí enfrente de la alberca tranquila. Ahí está Natalia, miren. Hola, hola. Leyendo. Muy linda, a ella le gusta mucho leer. Ahí les vamos a dejar su perfil de Goodreads para los que... Para mis amigos. Para los que lean. Qué padre. Y chequen nuestra vista. Hay una pizza ahora de Puma. Oigan, ¿se acuerdan ayer que estábamos allá en el río Playacar y nos tocó la foam party y les comentamos que esas mismas fiestas las hacen en los otros dos hoteles también? Bueno, pues hoy tocó la foam party aquí en Río Tequila, ahorita está sucediendo justo en la alberca de actividades, pero pues nosotros obviamente ya no vamos a ir porque ya fuimos ayer, estamos acá disfrutando y descansando, pero vinieron aquí a invitarnos y a decirnos que fuéramos. Sí, se escucha muy padre, así que bueno, no se preocupen que la pueden tomar en cualquier hotel. Hoy es jueves y es aquí en Tequila. Muy bien, pues llegó la hora más triste del video, que es el final. Vamos a darles nuestros comentarios finales del hotel. Ya ahorita ya nos cortaron nuestro brazalete. Ya son las 4 de la tarde, nos tenemos que retirar. Voy a dejar que empiece hablando primero Natalia. Pues a mí me gustó mucho, la experiencia fue muy completa, pudimos aprovechar 3 noches aquí y hacer prácticamente todo, disfrutar tanto de Tequila, de Yucatán, de Playa Car. Fue una experiencia muy muy buena, lo recomiendo. Yo antes no lo conocía y me costaba como recomendarlo, pero ahora que ya lo conocí y viví la experiencia, me encantó. Es un hotel excelente que cumple con todo, excelentes tarifas, instalación, locaciones, áreas, comida, todo, todo me gustó mucho. Igual que está súper cerca de Playa del Carmen, si ustedes vienen igual con la idea de que quieren disfrutar de un todo incluido, pero igual quieren hacer tours, este hotel es ideal porque su tarifa les va a salir mucho mejor que cualquier renta de Airbnb o cosas así, por la comida que está muy buena. Aquí pasan todos los pick-ups. Si quieren pueden irse caminando un poquito lejos, pero pueden irse caminando a la quinta, disfrutar de las albercas. La fiesta no paran, de verdad, aquí el entretenimiento está todo el día con actividades diferentes, que eso también está muy padre, pero también está el lado de que si quieren descansar. Y bueno, la comida ya saben que nos gustó mucho, las bebidas, 10 de 10, lo recomiendo muchísimo. Muy bien, muy muy buenos comentarios ahí les hizo Natalia y recomendaciones. Concuerdo totalmente con ella. Que este hotel, definitivamente, si van a venir a Playa del Carmen, es una de sus mejores opciones. Claro. Si quieren no solamente disfrutar de un todo incluido, sino también de la experiencia Playa del Carmen y Riviera Maya. Está excelente su ubicación. Los alimentos, de verdad, no voy a dejar de recalcarlo. Buenísimo. Muy buenos para el precio que ofrece de este hotel en sus tarifas. De verdad, increíbles. Como les decía Natalia, igual el tema del entretenimiento, buenísimo. Ahorita todavía que estábamos en la alberca, llegaron a invitarnos a los Ryu Games y se pusieron ahí en la cancha de voleibol a hacer juegos para los niños, para las familias. Me parece también que es un hotel súper familiar, el ambiente no es absolutamente nada pesado, no nos tocó ver borrachos ni cosas desagradables. Tiene las dos partes, fiesta. Exactamente, y familia. Tiene las dos partes también. ¿Y qué creen? Ahorita que ya que nos veníamos nos tocó ver algo también bien bonito. Estaba justo yendo la novia con su papá al altar para casarse. Entonces igual si les interesaría a ustedes hacer una boda en Playa del Carmen, esta igual puede ser una muy buena opción. Tiene todo, ¿qué le falta? En general me voy yo muy contento. Creo que este sí, así como dice ahí, miren, Tequila 5 estrellas, nosotros le damos 5 estrellas también, 5 likes del mundo en pareja. Así que pues nos vamos muy contentos, esperamos que se hayan divertido con nosotros, que la hayan pasado bien, que nos hayan acompañado en este viaje. Ya saben, si ustedes quieren continuar viendo preciosos lugares para visitar en pareja, suscríbanse a nuestro canal, denle like, eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. Síganos en nuestro Instagram, @elmundoenpareja_, ahí subimos un montón de fotos de las que ustedes pueden agarrar ideas. Y amor, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer si quieren aprovechar excelentes tarifas y muy buena atención para visitar este hotel? Pues ya saben, pueden visitarnos en nuestra agencia de viajes Cancún Select Travel. Les vamos a dejar aquí las promociones que tenemos con el hotel activas, la página web y los contactos por teléfono para que puedan marcarnos, comunicarse y les ayudamos con gusto a hacer una reservación y puedan venir a vivir esta experiencia que tuvimos nosotros. Así es, pues les mandamos un beso, un abrazo totote. Nosotros nos toca seguir viajando. Prepárense porque vienen muy buenos videos de otros hoteles y otras aventuras. Por ahora no más nos toca desearles que estén muy bien. Les mandamos un abrazo. Pues nada. Gracias por acompañarnos. Estaba muy entretenida. Me cayó un moco.
pausa, pausa. De que se me cayó un moco en el video. Es que ya vi el video. Está muy chido. Mala. Me voy. Yo no sé. Por andar haciendo sus ejercicios con tanta dedicación. Bueno, nos re... que me cagan de empezar con el. Bueno. Ay, 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 mi oreja. Okay. Ahora. Al Cajud. A ver si se arma el Cajud o a ver qué va a haber de entretenimiento ahí en la noche. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Like! Y suscríbanse al mundo de pareja.